Pintamos tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. No, ya me sentí Gustavo, Gustavo Lima, ¿no? Con un marmalado. Bueno, otra pregunta que le hice a la... a Stephanie, como les digo, ya está estudiando psicología para dar, ahora sí, y convertirse en una buena psicoterapeuta, ¿no? ¿Cómo ve ella a las familias mexicanas con respecto al VIH? A lo cual ella nos dijo... Bueno, pues en cuestión de las familias todavía existe un gran tabú. A las familias que pues que tenemos un paciente con VIH, existe a lo mejor un tabú en la parte en la que el qué dirán o el qué van a pensar o cuando se den cuenta, el quién me va a dejar de hablar. Pero bueno, en este caso se quedará la gente que se tenga que quedar y pues los que nos quedamos somos los que vamos a apoyar incondicionalmente, ¿no? A nuestro paciente y pues igual hasta las últimas consecuencias. Y las familias que están pues fuera de esto, pues existe todavía más ese tabú, el, ay no, a mi familia no le puede pasar esto, o en mi familia no puede existir esto. Pero, pues esto es como una enfermedad, pues no cualquiera, pero normal, común, y que con los debidos cuidados y todas las, que se lleve al pie de la letra en cuestiones médicas, pues se va a llevar de la mejor manera. Entonces, pues no, la verdad no es como, más bien no se tienen por qué ver el qué dirán, sino pues simplemente apoyar, y el que tenga que apoyar y el que no, pues ni modo, lo contemplaremos en otra ocasión. Ah, bueno, ya escuchamos la respuesta de ella, en donde nos dice que se va a quedar en que tenga pues una conciencia muy madura, una conciencia que sea tolerable, una conciencia que esté dispuesta a aceptar lo desconocido. Y digo, en decir aceptar lo desconocido, pues estamos hablando que pues al final de cuentas, si no conocen la enfermedad por medio de información electrónica, en información visual, información impresa, metiéndose a blogs de YouTube o yendo a grupos de adherencia, en donde, como les digo, tiene ratito que ya no asista a ninguno, pero se manejan psicólogos, la doctora principal que tiene a su cargo el infectología con el VIH. Digo, al final de cuentas son puros especialistas que se dedican a dar este tipo de charlas y manejos grupales con grupos VIH, ¿no? O sea, desde el paciente que recién fue diagnosticado hasta el paciente que ya lleva N cantidad de años diagnosticado y bien recetado en indetectable, y miren, ustedes los ven y como si nada, ¿no? Al final de cuentas, como nos dice la buena Stephanie, pues se va a quedar quien entienda las razones, quien sea tolerante, quien tenga apoyo como familia, más no aquellos que te juzguen, que te segreguen, que te señalen, que te marginen, que te etiqueten, que te vean como bicho raro en las reuniones o donde te encuentren, porque al final de cuentas, si no es el entorno familiar, es el entorno social, ¿eh? Porque al final de cuentas recordemos que nuestra familia es el primer apoyo
que tenemos en toda la vida como pacientes de VIH. Pues ya después de ahí, como vimos, ya nos dio el punto de vista con nuestras parejas. Y como nos dijo, la pareja que es muy madura, que es muy consciente de todo lo que está por enfrentar, la pareja, yo agradezco que, y te amo mi vida, que siempre estés allí a mi lado, y gracias por cuidarme. Agradezco que llevamos un año, un mes, 13 meses juntos, y que hemos pasado muchas cosas como parejas, que la comunicación es lo principal entre tú y yo. Y como te digo, ahora que yo regreso a mis horarios habituales y tempraneros, nos vamos a la clínica Condesa para saber tu estatus, y yo espero que todo va a estar bien, y tú vas a ser mi cero negativo que yo necesito en mi vida. Y si no, y si eres mi cero positivo, yo ahora sí, en las buenas y en las malas, yo estaré contigo siempre, amándote, respetándote y queriéndote mucho. Y digo, en esas vacaciones que nos vamos a ver, pues disfruta mucho a tus papás. Digo, a pesar que tu mamá pues no tolera mucho el ambiente gay, que tu papá pues te respeta porque eres su hijo y bien que mal entiende este rollo de la homosexualidad. Disfruta mucho a Camille, bueno, así que a tus sobrinas, a tus hermanos, hermanas, que sabemos que los hermanos nunca van a ser rosas ni nunca van a ser azules, pero son nuestros hermanos y desde niños nos enseñaron que como cachorritos, ¿no? Tenemos que pelearnos aunque sea jugando, pero siempre va a existir esa hermandad y lazos de sangre que nos unen, ¿no? Y pues bueno, este tema da para muchas cosas, pero mañana entro temprano a trabajar, así que, como podemos ver, nos vemos y nos leemos en otra emisión de Mi Diario de Vida. Y podemos ver que si tú tienes una gran información y dejas que la misma información te empape, tú saques tus dudas y llegues a la conclusión de que convivir con el VIH no es malo. Al final de cuentas es una enfermedad crónico-degenerativa, pues ya tratable, controlable. Y digo, de hace años que se tomaban 10, 15 pastillas, y ya sí empecé en mi primer esquema de medicamentos, ¿eh? Y digo, en ese tiempo no me habían dado como que algo así definitivo. Y de 12 pastillas bajé a, que fueron 3 en la mañana y 3 en la noche, a 6. Ahorita nada más hago 2 medicamentos con ingesta de 3 pastillas, ¿no? A final de cuentas, solamente uno la tomo cada 12 horas y la otra la tomo cada 24 horas. Entonces, como podemos ver, existen medicamentos tipo A y medicamentos tipo B o clase 2. Unas son para ahora sí una fase inicial del VIH, y la otra ya es cuando pues te haces resistente al medicamento, en donde ya vas teniendo la réplica en tu organismo de la enfermedad. Entonces, por eso se hacen los estudios de sangre cada 6 meses, cada 3, dependiendo cómo te acostumbres, y de ahí te valoren para darte un nuevo esquema de medicación, si sigues con el mismo, si te lo cambian, no te dan una sola pastilla como la tripla, que nada más es una, no sé si cada 12 o 24 horas, pero digo, al final de cuentas, son para beneficio de uno, ¿no? Digo, todo esto es dependiendo tus estados de carga viral que arrojen tus estudios de sangre, ¿no? Y también viendo el número de glóbulos blancos o linfocitos o células T, como les dicen, CD4, sistema inmunológico, que estén a favor tuyo o que estén en contra, y la enfermedad se vaya fortaleciendo, ¿no? Entonces, a partir de esto, te van a hacer y crear tu esquema de medicamento. No es como que ir y ay, pues yo tengo VIH y necesito trubada, ¿no? Digo, al final de cuentas, ya no sabes que la trubada es como un pequeño inhibidor, pero realmente necesitamos de otras pastillas que hagan reacción con ellas en pro de uno, ¿no? Y pues bueno, esto es todo. Yo soy Marquitos. Nos leemos en otra emisión. Y bueno, como el lunes es, el domingo es Nochebuena y el lunes Navidad, te deseo una excelente Nochebuena en compañía de tus seres queridos. Disfruta ahora sí esos pequeños ratos que tienes en unión con la familia, en donde todo es tranquilidad, porque al final de cuentas es una convivencia en donde el espíritu tiene que dar mucha importancia, ¿no? Dice, descanse y un placer escucharle, compañero.
Ah, yo también, comadrita. Nos vemos mañana. Ah, no, mañana voy al gym en la noche porque entro muy temprano y salgo en la tarde. Pero nos vemos ahí. Y si no veo a su marido, pues ya me pondré a charlar con él. Ahí me lo saluda. También un saludo a todos aquellos que estuvieron escuchando. Y un saludo hasta aquellos que escuchan las repeticiones y hacen las descargas por las plataformas digitales del grupo Pride Radio, ¿no? Y pues bueno, ahora sí. Yo soy Marquitos, te deseo una excelente noche. Esto fue mi diario de vida con Vida en Familia. Te recuerdo en nuestras redes sociales que es www.prideradio.com.mx, nuestra página de Twitter que es @prideradio_mx, nuestro Instagram con el mismo que es @prideradio_mx y nuestra página de Facebook como Pride Radio México. Nos puedes escuchar por las plataformas digitales de iVoox, los podcasts de iTunes o iHeartz. Te recuerdo mis redes sociales y mi Face, que es Marquitos espacio Ed espacio Gles espacio L, y nuestra página, mi página de Twitter, que es @MarcoIngles o mi seudónimo de la Sister Maldita. Dice Carla: felices fiesta y salud, abundancia y amor. Pues yo le podría decir en inglés: Happy holidays for all. Así que Merry Christmas, Silent Nights, todas las canciones y villancicos. Digo, México no acostumbra a los villancicos, pero sabemos que el Silent Nights es el Noche de Paz, Noche de Amor. Y el Merry Christmas es el Feliz Navidad y todas esas tipos de situaciones, ¿no? A final de cuentas. Y por cierto, ya entramos a la etapa de redes sociales. Quiero hacer unas pequeñas aclaraciones a todos aquellos que me mandan Messenger y no les puedo dar la respuesta luego, luego. Y no porque no quieran, ni porque digan que uno es mamila, ni nada por el estilo. Pero normalmente.